desde la capital de la segunda sección de la provincia de Ingavi, transmite Radio Comunitaria Guaqui, voz del Puerto Mayor de Bolivia, en 1190 kilociclos, amplitud modulada, banda de 60 metros, longitud de onda. Afiliada a la Asociación de Radioemisoras Aymaras de La Paz, Arial, y Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Bolivia, La Paz, República de Bolivia. Atención comunidad boliviana, ¿quieres adquirir un lote en Sao Paulo y construir tu casita? Constructora inmobiliaria LXC Guará te lo hace realidad. Somos una empresa boliviana y brasilera donde hacemos loteamientos de terrenos en los barrios de Sao Paulo, Brasil. Construimos tu casita como tú la quieras. Constructora inmobiliaria LXC Guará. Está representada por el señor Isaac Alcón y señor Javier López. ¿Quieres tramitar tu terreno y hacer proyecto de estudio de topografía? Nosotros lo hacemos. Pioneros en la venta de lotes para la comunidad boliviana, formando barrios, condominios y residencias. Informes al WhatsApp 999-58-2516 o en la Rua Marasho 108, barrio de Brás, a una cuadra de Coimbra, de 15 a 18 horas. Porque si lo soñamos y lo creemos, lo podemos hacer. Atención comunidad boliviana, ¿quieres abrir tu oficina de costura y no tienes máquinas? Aquí está la solución, Fortaleza Máquinas. Sí señor, Fortaleza Máquinas te ofrece máquinas retas, overlook, interlook, galonera y máquinas electrónicas, direct drive. Ahora con Fortaleza Máquinas no necesitas muchos papeleos. Fortaleza Máquinas te da a un precio económico para ti. Estamos en la Rúa, Sao Caetano, NRO 467, barrio de Luz, Sao Paulo. Llámenos al 3313-3343 o escríbanos al WhatsApp 958-814819. Si de máquinas de costura necesita, esta es la solución. Puedes comprar a parcelado. No te olvides, Fortaleza Máquinas, trabajando durante más de 15 años con la colectividad boliviana acá en Sao Paulo. Si usted va con el nombre del programa de Don Isaac, le haremos un descuento especial. Fortaleza Máquinas, innovando y haciendo crecer su empresa, dando lo mejor de la tecnología en máquinas. Fortaleza Máquinas, una empresa brasilera al servicio de los bolivianos. Dios está contigo y nosotros también. Interlook, con música, alabanzas, palabras justas que cambian tu vida. Jesucristo te bendice con su palabra y esta señal te lleva luz ante tanta oscuridad. Escucha. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Escucha, nada es imposible para Dios. Alimentando tu espíritu con la palabra del Señor. ¿Necesitas cambiar los muebles de tu casa? No te preocupes, Mueblería Don Miguel te los cambia. Ofrecemos muebles nuevos y usados como colchones, catres, caderas, mesas, armario para cocina, dormitorios, salas, escritorios y mucho más. A la hora de cambiar tu oficina o llegó más funcionarios, venga rápido para comprar tus armarios que necesitas. Estamos en la avenida Celso García, 1355, o escríbanos al WhatsApp 940-1744-76. Mueblería de Don Miguel. Estamos 12 años en el mercado boliviano ayudándote a mejorar tu oficina y tu casa. Hacemos entregas a domicilio. ¿Quieres reparar tu casa? ¿Estás con problemas y necesitas un albañil boliviano de confianza? Le hablamos de Orliflex. Orliflex es de confianza y ágil. Realizamos reparos en general, como albañilería, techado, canaletas, pisos, enacanaciones eléctricas, divisores, pintura, cerrajería, cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad, cercas eléctricas. También montamos mesas de corte para ti. Si un albañil de confianza buscas, Don Orliflex
Orlando es la solución. Siempre vaya recomendado por el programa de Don Isaac y le hará un descuento especial. Para mayores informes, escríbenos al WhatsApp 968-305848. Busque por Don Orlando Orliflex, una empresa boliviana para bolivianos. Buenas tardes, señor. He venido por el aviso para el empleo. Oye, ¿no sabes leer? Tú no mides 1.70 m, ni tienes buena presencia. Aquí no aceptamos chicas como tú. ¿Y qué tiene que ver la talla con este empleo? Me voy a quejar. Voy a denunciarlos a la Dirección Regional de Trabajo. Existen sanciones a las empresas que exijan requisitos que no tienen que ver con la capacidad de los postulantes. La discriminación es un delito. ¡Denúncialo! Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam. Rádio Guaqui, São Paulo é a sua rádio. Todo dia, toda hora, sempre ao seu lado. Fazendo companhia, nossa alegria estar com você. Rádio Guaqui, todo mundo ouve. Junto a seu locutor oficial, Isaac Alconquispe. Rádio Guaqui é mesmo sem igual. Rádio Guaqui é sua rádio web. É a sua melhor companhia na internet. As melhores músicas pra você. Rádio Guaqui, São Paulo, emoção é aqui. Imposible para Dios. Ahora, más que nunca, con más poder y autoridad del Espíritu Santo, con enseñanzas, sueños y mucho más, juntos conductor Isaac Alconquispe, desde Sao Paulo, Brasil, para todo el mundo. Que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios nada es imposible. Siéntanse cómodos y bienvenidos a su programa, porque nada es imposible para Dios. Iniciamos. Buen día, ¿cómo están, querida audiencia? Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Bienvenidos a cada uno de ustedes que está en sintonía de la radio. Hoy, cuarta feira, 19 de octubre, señores, las 8 de la mañana con 22 minutos. Camisaki la tuclanacar, un tasiñani, diusas que urubanacacho lo fatam sasina. Ayu comenzarantas caquiñani. Y churo hasta niá miércoles, lo montanos ni ya. Tunca ya tunga nuro salakata xa octubre par sentan hilat guenak taipisata ya jemen kasa pega ya
Ni era que iba a quien sacó el corazón, patunca payana y catancamsa cualquiera que acceda a San Pablo Mercana. Maquita está ya que iba a empear. Ya 18 grados, cambita lanchita. Arunta señale, está que me la cambie, está que me la casa, jaleta totawa, yus pagara, o comer que está macho, me la cago grande, y está secta, comer que radio guaki, comer que tune, uxatacota, YouTube, comer que Facebook, está que me la casa, jaleta totawa. Así de esa manera, mis amigos. Buen día a todo el mundo, a toda galera que está en la sintonía de Hayo. Más una vez estamos de vuelta con vocês. Saludos para nuestros amigos, para Sabino Marzana. Ahí está Josué, dice: no entiendo nada. ¿Cómo no vas a entender, hermano? ¿Cómo te vas a olvidar tus raíces? Daniel Begrano dice: Manaya, hermano Isa, suma puncha de bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Kamisaki. Gloria a Dios. Buen día, don Isa, dice: soy tu fiel oyente. Estamos escuchando acá en la oficina, don Chavo. Bueno, saludar, dice: ¿cómo será? Delia, Luis, Celia, Francisca, Pedriño. Saludos desde Zona al Este. Rua Limoero, excelente programa. Dice Chio, dice: ¿cómo está Porfirio? Angélica Calle nos dice: saludos para Angélica, dice Askiuru Kipanaya, Gilata Isa, dice: camisa bendiciones con Haraki, Olex Tati. Buen provecho a los que ya están tomando su cafecito, su tecito, ¿no? Buen provecho. Hay que alimentarse, señores, ¿no? Hay que alimentarse, claro que sí. Así también con esas ganas vamos a trabajar hoy día, ¿no? Saludos también a Fabiana Santos, ahí como siempre conectadito. A todos nuestros amigos que están conectados por la live, ¿ya? Ayúdenos a compartir la live si es posible, por favor, si es que usted nos puede ayudar, ¿ya? Así que arrancamos de esa manera, señores. Bienvenidos a todos ustedes. Até aqui você chorou, até aqui você lutou. Não sabe o que fazer. Até aqui você insistiu, bateu na porta e não abriu. Escute o que eu vou te dizer. Jesus tem vitória pra você. Jesus tem, basta só você querer. Jesus tem aquilo que você precisa. Jesus tem salvação para você. Jesus tem, basta só você querer. Jesus tem aquilo que você precisa. Jesus tem. Jesus tem. Jesus tem. Você precisa, Jesus tem. Jesus tem. Jesus tem aquilo que você precisa. Jesus.
hasta aquí tú has llorado, si hasta aquí tú has luchado y no sabes qué hacer. Si hasta aquí tú has sufrido, si hasta aquí tú has insistido, sin esperanzas has vivido. Jesús tem vitória pra você. Bueno, así de esa manera, las 8:28. Esther Quirucci dice: buen día, está haciendo mucho frío, me da sueño. Dios lo bendiga, hermano Isaac. Dice: ¿qué pasa, Esther? ¿No has dormido toda la noche? ¿Qué? ¿Dónde crees que estás vos, ah? ¿Qué sueño ni qué nada? A trabajar se dijo, por si acaso, ah. A ver, pero acá nuestro amigo me manda en inglés, ¿no? Dice: hello, good morning, Uncle Isaac. Dice: here is listening to Fool. Dice: your program is excellent. Keep going, away to be happy. Have a nice and bless you the Wednesday. Dice, ¿no? Bueno, así de esa manera, mis amigos. Saludo con nuestro amigo que nos mandó hasta en inglés, ¿no? Dice, ¿no? Si no me equivoco, debe decir, a ver, Anko es tío, pues, ¿no? A ver, nos dice: hello, good morning, Anko, tío, ¿sabes? Dice, ¿no? Estoy escuchando, debe saber, yo creo que es: hola, buen día, tío Isaac. Bueno, pues, estoy escuchando el programa, siga adelante. Y bueno, que tengas un bendecido día miércoles, yo creo, algo así, ¿no? Muy buenos días, tío, dice Imanella, bendiciones, ¿cómo estás, Giovanna? Saludos allá por Itaquera, que Dios me lo bendiga mucho, ahí está Eli Guzmán Rojas. Eli, ¿dónde te has perdido, ah? Te has perdido bastante tiempo, vos. Virginia Lara dice: es que algo aquí para Angelata Isá, bendiciones, Kamisaki, Tayara Kisá, y muchas bendiciones, sigue adelante. Dios San Piqui nos dice: Dios pagara, Cuyacá. Pero ahora vacío yo estoy, Señor. Pero ahora arrepentido yo estoy, Señor. Bueno, así de esa manera, saludos para nuestro amigo Eliseo Vargas, ahí en sintonía de la radio. También para Janet, nos dice: bendito Anisá, dice: bendiciones desde la oficina, lento pero seguro, desde Guarulho, está súper, dice. ¿Cómo? La oficina, lento pero seguro, de prohibido copiar, che, ya nos respetan, ¿cómo van a copiar así? No da. Oye, tío Isaac, dale un chicotazo a esa señora. ¿Cómo? ¿Qué cosas en la noche para no dormir? Dice. Saludos para Edgar Huaqueño, también nos dice: saludos cordiales, ¿cómo está de Huaqui? Aquí esperando tu sindicato de minibuses, Tortuga Veloz, viaje a Huaqui o de Huaqui a La Paz, dice. Ya, muy pronto vamos a sacar nuestro sindicato, hermano, ¿ya? Saludos allá por Vila Carrao, que Dios me lo bendiga mucho, ahí está Maite Aide. Alejandro Cruz dice: parlama y akunatzamuki, dice. Pero parlas caras, con alguien está en Montasti. Alejandro, pero más hinchot victama, están cobrados, tío.
Fue la experiencia más hermosa que experimenté. A ver, por acá, Rolly Rojas Sangal dice: Hello, good morning, brother. Dice Isaac: Your program is super and keeping good. Greetings from the USA. Dice, ¿no? Ya. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Buen día, Manizada. Dice, el programa está súper. Estoy escuchando aquí desde USA, ya desde Estados Unidos, ya de Amsterdam. ¡Ah! Rosalín Cabrera nos dice: buen día, pueblo boliviano. Buen día, ¿todo bien? Muy obrigado por la sintonía. ¿Eh? Ahí, ¿no? Que está mandando saludos a Maizuma Brasileira con CPF, ¿está? Buen día, hermano Isaac, porfa, manda saludos a la oficina Halcón Quispes. Uy, ya Silvia, no te rayes. ¿Cómo así? Cállate, mi chicote. ¿Cómo vas a copiar? No, no, no se puede copiar mi apellido. ¿Qué falta de respeto es eso? Bueno. Ahora sí, señores, vamos con otra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, señor director de la radio, por favor, cambie de música, si no van a llorar, ¿ya? A ver, vamos con otro. Bueno, señores, damos la bienvenida a todos nuestros amigos. Ahí también, como siempre, nos dice: hola, buen día, Don Isá. Dice: de, en Santa Cruz habrá paro este sábado. Dicen, están diciendo, no se sabe todavía. Estamos viendo todavía qué es lo que va a ocurrir. De aquí a poquito les vamos a comentar acerca de un accidente que aconteció de un bus en Puerto Suárez, recién nomás, che, triste, Leandra Flores dice: buen día, Moisés, tomar cafecinho, está frío aquí, sí, pues, yo también quiero tomar un café, ya. Bueno, escuchamos esta canción, luego retorno, ¿ya? Kani nani chumis pai gua di pasha Pobre de España, ni gaya ni ni. Calla, chis,
chiri kusha. Yuka taita pashi jagukani. Ali waguni chingari pashka. Mamita guanja binyashkani. Nani chumis pai guari pasha. Es el ¿Sabías qué? De tu radio. ¿Sabías que dos personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planetas? Sí, ellos fueron Bernabé, llamado Júpiter, y Pablo, llamado Mercurio. Encuéntralo en Hechos, capítulo 14, versículo 12. ¿Y sabías qué? En Nada es imposible para Dios. Conducido por Don Isaac Alcón. Por RadioWaki.com y RadioWaki2.com. Curiosidades bíblicas. En tu radio. En tu radio. Todo lo que se mueve adora a Dios. Hasta los montes, los ríos. A veces, los hombres somos los que nos olvidamos de dar gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador? Demos gracias a Dios, a nuestro Señor, como las aves, como los ríos, como las flores. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador?
Bueno, mis hermanos, así de esa manera, a las 8:43, ¿no? O sea, ya va a ser las 9, tom, rápido, ¿no? Hermana, que me escuchas, ¿qué estás? Bueno, como siempre, mandando un saludo a todos nuestros amigos conectaditos a través de la live, a través del grupos también, ¿no? Estoy contento, porque... También un saludo a nuestros amigos a través de la Tuning, ¿no? En la Tuning también están en sintonía de la radio, varios, ¿ah? Estoy contento porque soy... Saludos para nuestro amigo Franz Roque. Mando un saludo cordial a la oficina Tortuga al Conquist. ¿Qué pasa? Estamos full chamba, dice. Te voy a procesar, hermano, por usar mi apellido. No puedes usar. ¿Cómo así, hermano? ¿Dónde me... Exactamente, eso vas a probar el día que te encuentre. Ramiro Sandoval dice, buen día, ¿cómo está, mano? Dice, igual tengo sueño, no sé qué es bueno para Chucky sexual, ya he tomado harta agua y nada, tío. Anda a tomar café puro, ¿eh? Un cafecito puro. O si no, también puede ser una... ¿Cómo se llama? Leche de tigre. Ah, el leche de tigre, pucha, buenísimo. Una recomendación de los peruanos, ¿ah? Yo canto alegre porque soy de Cristo. Saludo para Rosalía Flores, ahí en Citoreado, dice, bendición. Estaba escuchando acá en París con toda mi familia, nos dice, ¿no? Yo voy al cielo porque soy de Cristo. Saludo para nuestro amigo Juan Carlos Terán. Buen día, tío Isaac, estoy escuchando programación. Dice, ¿cómo está, Juan Carlos? ¿Dónde te has perdido tanto tiempo? Yo voy al cielo porque soy... ¿Por qué ha aparecido recién de tanto tiempo? No sé. Seguramente arrebatamiento ya va a ocurrir. Estoy contento. Sixto Pollo nos dice, buen día, don Isaac. Dice, quiero felicitar a mi cuñado Pablo, que está cumpliendo un año más de vida, y desearle muchas bendiciones. Me lo coloca una música de Parabéns, dice, ¿no? Yo canto alegre porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios te... Ahí está, para todos los cumpleañeros que hoy día están cumpliendo un año más de vida. Estás cumpliendo años. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, oh. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. No permitas que tu corazón se atormente. Confía en Dios. Entrégale todo lo que te preocupa y déjalo en sus manos. Él puede hacer todo menos fallarte. Busco y te encuentro. Estás cerca. Esta es la radio donde se escuchan solo canciones cristianas. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Nada es imposible.
Imposible para Dios, con la conducción de Don Isaac Halcón. www.radiowaki.com, alimentando tu espíritu con la palabra del Señor. Esqueci jamais, te darei novo sorriso, te dou mais. Regarei o teu deserto, mandarei chuva, e os frutos dos seus sonhos vão brotar. Não me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti. Então me pedes, estou pronto a te ouvir. Então me pedes, tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, filho, quero te ouvir. Bueno, mis hermanos, así de esa manera estamos acompañando a través de la radio en este momento. Ya digo aquí al vivo, desde acá de San Pablo, Señor. Bueno, muchos de nuestros amigos nos están sintonizando a través de la Tuning. Fuerte abrazo. En la Tuning nos va a encontrar como Radio Guaki Brasil, ¿ya? Te ouvir, então me pedes tudo aquilo que sou. Bom dia, Donizá, dice: tengo una denuncia, por favor, y espero que lo tomen todos, dice, ¿no? Pedes, filho, quero te ouvir. ¿Por qué no colocan los precios cuando venden algún producto en la red social? Dice: tudo aquilo que una sonsera está llamando inbox, inbox. No, no, no da, Donizá, por favor. Dice: haga algo, por favor, Don Isadi, ¿no? Pero yo, ¿qué cosa voy a hacer, puchache? A mí nomás, yo, ¿qué? Yo soy el encargado de las redes sociales. ¿Qué soy yo? ¿Por qué se están quejando contra mí? El líder Solano dice: cada los titulares de una vez con su cara vermella. Desde que has entrado, hermano, desde que has entrado al programa, estás renegando con tu cara que ya va a explotar. Oye, cálmate. Tanto que estás renegando, mejor le vamos a expulsar hoy, porque no da. Estás renegando mucho, bastante. Está con su. Está enojado, grave. Vamos a suspender ya. Listo, cálmate, hazte calmar, toma agüita. Anda, salí un ratito afuera, date una vueltita, ya, te vas a calmar, ya. Listo. Pronto, ahí está, señores. De Pasco, nuestras hermanas Norma Aguilar y Kelly Malpica presentan estas alabanzas para la honra y gloria. Es verdad, dice, mucho anuncio, solo inbox, dicen. Bueno, para la venta, bueno, es bueno colocar siempre los precios, qué vaso y es así. Uno ya se da cuenta si está cerca a mí, así para comprarme, ¿no ve? La gente dice que el tiempo borra el pasado. Pero a veces también cuando colocan sus precios, igual nomás preguntan, ¿no? ¿Cuánto está? Pero ahí está el precio, ¿no? Y pasa, hermano. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si es en el grupo de Telegram de nosotros, ¿no? Hay un grupo en Telegram de ventas gratuita. Solo
Ya saben, las reglas son bien claras. Subir su la foto del producto más su precio y en qué barrio está y su teléfono. Pronto. Puede cambiar. Nada de estar diciendo inbox, inbox. No, nada que ver. Santos Baltasar dice, se vende una Inter Ciruba rectas, un Special Jack 4 Soye, dice inbox, dice 967-84-2602, barrio de Yasana, dice, ¿no? Que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Escucha las noticias en Nada es Imposible para Dios, con Don Isaac Alcón. Comprometidos con la verdad. ¿Dónde, cuándo y cómo? Si quieres opinar con fundamentos, no te pierdas ningún dato de tu noticia en Nada es Imposible para Dios, con la conducción de Don Isaac Quispe, por www.radiohuaqui.com y www.radiohuaqui2.com. Comprometidos con la verdad. Bueno, mis amigos, cuando son las 8:55, vamos con los titulares. Digo, los titulares en su primera edición de la Radio Guaqui, señores. Estos son los titulares para hoy día, para el desarrollo del programa, señores. Un accidente de tránsito en Puerto Quijarro. A la 1:00 a.m. se suscitó un hecho de tránsito, señores, en Puerto Quijarro. De aquí a poquito vamos a estar informando, señores. Mucho cuidado con su celular, mucho cuidado con sus cámaras. Una docente, un profesor ingresa al baño y olvida apagar su cámara en clase de Zoom. Pucha, la cosa que aconteció, señores. Un casal es linchado por sospecha de malos tratos a su hijo de 1 año en Itacoasetuba. Señores, Bolivia está cuartos a nivel mundial. La robótica boliviana está en su mejor, señores. De acá a poquito te la cuento. Luisa se viste de novia a sus 90 años y se casa con Freddy tras 60 años juntos. O sea, recién se han dado el sí. Se busca a la niña Evelyn Yandira Zapata Blanco de 13 años que se salió de casa. De aquí a poquito en desarrollo. Vámonos para Santa Cruz, donde que se vende droga en céntricas zonas de Santa Cruz de la Sierra. La venta de droga está en su auge. En Perú crean un museo extraterrestre al aire libre, señores. Y el lanzamiento de la primera industria de la planta de Díaz en la Ciudad del Alto. La cosa es que se lo van a llevar para Paraguay, señores. Todas estas informaciones vamos a estar desarrollando durante la programación de Nada es Imposible para Dios a través de la radio aquí, señores. Bienvenidos a cada uno de ustedes, señores. Radio La Voz de Guaqui.
transmite desde São Paulo, Brasil. Una radio al servicio del pueblo de Dios. Quiero cantarte, oh Dios, y alabarte con todo el alma. Escúchanos por la www.radiolavozdejoaquin.com. Así de esa manera, las 9 de la mañana con 2 minutos. Bueno, así de esa manera, señores. Vamos compartiendo como siempre, señores. Vamos aprovechando también esta invitación que quería colocar, mis hermanos. Saludos también para el pastor de... ¿Cómo se llama? Caramba, me olvidé, che, ahorita, mis hermanos. Ah, no, no, este es otro WhatsApp. No, pucha, nos estamos equivocando por acá. Quiero ser libre, quiero ser nuevo. Te necesito, ¿dónde estarás? Ay, Dios mío, te necesito. Te ando buscando, ¿dónde estarás? Ay, Dios mío, te necesito.
Bueno, así de esa manera, señores, ahora sí, quiero un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Iglesia Arca de Fuego, ¿no? Bueno, también en sintonía de la radio, como siempre, que Dios me los bendiga mucho. Vamos a mandar a ver este audio que también nos mandaron, bueno, pues para reproducirlo, señores. Iglesia Evangélica Arca de Fuego, presencia de Dios en Sao Paulo, Brasil, te invita a su primer aniversario. Sábado 5 de noviembre, viviremos una gran fiesta espiritual en el monte Guayanacés a partir de las 9 de la mañana. Compartiremos alabanza y adoración junto a los ministerios, siervos de Dios, la luz de los ojos, poder celestial, Brasil, Ministerio de la Iglesia, Ríos de Unción y desde la ciudad de La Paz, Bolivia, Arca de Fuego. Como el viento pasa, así pasará todo. Como el viento pasa, así pasará todo. Compartiendo la palabra de Dios junto al pastor evangelista David Mújica. Sé que duele hermanos, duele que te hagan daño, duele que hablen contra ti, duele que te hagan a un lado, duele. Pero sabes, si tú aprendes a dejar en las manos de Dios y tu vida continúa siendo ser feliz, la Biblia dice: mía es la venganza, yo voy a vengarme por ti, dice el Señor. Yo voy a pelear por ti, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Los buses te estarán aguardando a partir de las 7 de la mañana. Primer punto de partida en la congregación Arca de Fuego, ubicado Rua Hiroshima, número 129, Barrio Jardín, Japón. Segundo punto, Rua Belo Horizontes, número 24, Barrio de La Brás, a una cuadra de Rua Coimbra. ¡Jesucristo! 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 Y el domingo 6 de noviembre, una gran consagración de la Iglesia Arca de Fuego, Brasil, ubicado en Rua Hiroshima, número 129, Barrio Jardín, Japón, a partir de las 2 de la tarde. Esta es una invitación del amado Espíritu Santo y el Ministerio de Evangelismo Arca de Fuego, presencia de Dios en Sao Paulo, Brasil. Ven con toda tu familia. Que Dios te bendiga. Como el viento pasa. Eso. Como el viento pasa. Las pruebas que tengo. ¡Y alegría! ¡Brasil! ¡Sí! ¡Vamos a exaltar, hermano! ¡Vamos a alabar a Jehová! ¡El hacedor de maravillas! ¡Adóralo! ¡Y alabaré! ¡Cristo! 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 Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificar. Bueno, de mi semana ahí está la invitación. Bueno, también de la Iglesia Arca de Fuego. Que Dios los bendiga mucho. Ahí está, ¿no? El 5 de noviembre va a haber una fiesta. Oh. Hay muchas formas de magnificar. Pero ahora lo haré así. Semolineando, celebraré a Jehová. Bueno, también quiero mandar saludos a mis pasajeros, sí, un fuerte abrazo allá en Puerto Quijarro, en sintonía de la radio, y que Dios los bendiga mucho. Allá en la casita de Tamara, estamos escuchando a Nizá, dice, un fuerte abrazo. Hoy estamos con 40 pasajeros, que Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios siempre, ¿no? La tortuga veloz, gracias a Dios, siempre está bajando casi lotado, siempre está viniendo casi lotado, ¿no? Está buenísimo. La, 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 la,
Gracias por la confianza a todos nuestros pasajeros. Y no se olvide, si es que usted está viajando para Bolivia, reclame al embarque, reclame su llaverito de la Tortuga Veloz. No se olvide, mi hermano. Saludos a los clandestinos allá en sintonía de la radio, ¿no? A las oficinas clandestinas también, un fuerte abrazo. Bueno, hoy día la Tortuga Veloz, señor, está saliendo con destino a Bolivia. Tortuga Veloz, a original. Agilidade tem aqui, você tem que comprovar. É sua cooperativa, é o seu lugar. Transporte de turismo, com total satisfação. Tortuga Veloz é a melhor opção. Pode confiar, o seu conforto em primeiro lugar. Tem o melhor pra você, tem o melhor pra você. Tortuga Veloz, venha ver. Tortuga Veloz, venha ver. Vamos viajar com você, vamos viajar com você. Transporte e turismo, Tortuga Veloz. Saídas para a fronteira Bolívia, segunda, quarta e sexta. E voltando de fronteira a São Paulo, quarta, sexta e domingo. Telefone 119-9958-2516. Endereço Oficina Central, Rua Marajó, 108, Brás, São Paulo. Cooperativa de Transporte e Turismo, Tortuga Veloz. Tio Isaac. Escúchanos por www.radiolavozdejoaqui.com. Una radio a nivel internacional, llevando el evangelio a toda la humanidad. Son las 9:12, hermanos. A veces no entiendes lo que pasa a tu alrededor. Y no se olvide la promoción, señores, la promoción de Frontera Corumbá, señores, desde Quijarro, desde Terminal Quijarro a San Pablo, señores, estamos con un descuento especial. Ahora, los que tienen documento RNE se mantiene en 300 reales, pero se otorga un cariño de la empresa, ya más una cena, señora, así que de su cena no se preocupe, ya la empresa va a cubrir, ya. Para los que tienen documento boliviano, estamos con un descuento de 50 reales. Al mismo tiempo se activa taxi incluido y más la cena, ¿ya? Ahí estamos con la promoción, señores. Siempre agradando a nuestros clientes de la Tortuga Veloz. Siempre viajan y vienen, retornan, traen a sus familias y estamos muy agradecidos con ustedes, ¿ya? Buen día, Don Isa. Dice, ¿será que puedo comprar pasaje ahora para el mes de diciembre? Para diciembre va a estar, si no me equivoco, va a estar 280 a 300 reales. Pero nosotros ya estamos vendiendo con 250. Usted puede pasar a la agencia, puede comprar con 250. Sea en la agencia o acá en Cangaiba, cualquiera de los dos, ¿ya?
Y no se olvide, mi hermano, para este sábado. Sí, este sábado, ¿qué hay, mis hermanos? Este sábado sí o sí tienen que venir a compartir con la familia. Así que no se olvide, señores. Este sábado es la kermés de la iglesia Monte Calvario. Sí, señores. La kermés de la tortuga veloz. Sí, mi hermano. No se olvide este sábado, señores. Ya estamos preparando. De aquí a poquito me voy a ir a Cochabamba. Ya voy a ir a traer los choclitos cochalos, por si acaso. Ya. Para el asado picante. Sí, mi hermano. Ya la papita llegó desde Guaqui directamente. Luego, el día viernes, tengo que ir a carnear un buey, ¿no? Una de mis vaquitas. ¿Se recuerdan que estaba pasteando mis vacas? ¿Se recuerdan? Allá en Vitacoasetuba. Voy a ir a carnear uno de esos bueyes. Los más gorditos voy a escoger, ¿ya? Así que no se olviden, señores, ya estamos preparados. También saludo a los que son de mi grupo, ¿eh? Mi topa de mí, bueno, que preparan el asado picante, ¿no? Un fuerte abrazo para ellos, ya preparados. Así que el asado picante, señores, a las 10 de la mañana ya va a estar listo, mis hermanos, ¿ya? El asado picante ya se está preparando biencito, ¿no? Hay que temperar ya, faltando día, hay que temperar la carne. Hay que preparar el ají, el ajo, todo bien, riquísimo, cosa como para chuparse el dedo, pues, señores, ¿eh? No tengo familia, don Isaac, solito va a venir, no importa, aunque ven solito, hermano. Si estás soltero, con más ganas ven, disfrútate de un platito, comé, tómate un suquito, por lo menos, ¿no? Llevando el evangelio a toda la humanidad. Bueno, no se olviden, señores, bueno, este sábado va a haber planchita, va a haber pescado, va a haber pique a lo macho, va a haber charquecán, va a haber, a ver qué más, lechón, ¿no? Lechón al horno también que van a preparar con apilla boliviana, dice, ¿no? Oca boliviana, también ahí están preparándose nuestros hermanos. Va a haber fresquito, ¿no? El fresquito de Quiza, ensaladitas, va a haber, en fin, de todo, mis hermanos. Va a haber también sopita de chairo, ¿ya? Así que no se olvide, mis hermanos, ¿eh? Así que el asado picante, pues, también se viene, señores, porque el asado picante viene con papa boliviana, con choclo boliviano, ¿no? Ustedes saben, desde que hemos iniciado, siempre nosotros hemos hecho comenzar con estos productos bolivianos, señores. Así que, ¿a qué hora va a comenzar, don Isaac? Va a comenzar a las 10 de la mañana, señores. Nosotros ya desde las 5 de la mañana vamos a estar preparándonos, ¿no? Hay que preparar el grupo, pues no es fácil, señores. Con certeza, así que mis hermanos, lo estamos haciendo con todo cariño, cocinando para como para el Señor, como dice la palabra, ¿no? Háganlo todo como para el Señor y nosotros lo hacemos, señores. En la anterior kermés se acabó, señores, a las 11 de la mañana se acababa ya el asado. Entonces, espero que esta semana también se acabe así, mis hermanos, ¿ya? Bueno, así de esa manera por acá nos avisan que a partir de las 9 de la mañana ya van a estar los platos, dice. Ok, ok, ok. Ok.
Héctor Díaz dice, creo que está bueno gastar en una kermés donde vas a disfrutar del plato, que una rifa donde no sabes si vas a ganar. ¿Rifa? ¿Cómo así? ¿De qué rifa están hablando? Yo la verdad no sé nada de rifa, señores. Ya, no importa, pero la cosa es que véngase para disfrutar de un plato, mi hermano. ¿Ya? Bueno, mis amigos, así de esa manera, señores. Va a haber delivery, entrega, don Isaac. Dicen, no, mi amigo, el asado picante, no. Solamente se va a vender allá en la congregación, la iglesia Monte Calvario, frente al este, lo que es, ¿no? Cementerio Peña, ¿no? Avenida Amador Bueno de Vega, número 282 o 302. Cualquiera de los dos números, ya, usted puede apuntar en el Uber, puede llegar tranquilo. Frente al Cementerio Peña, señores. Atención, tengo el comunicado, señores. Aviamentos Huara, atención, está haciendo un comunicado. Día sábado no va a haber atención, mis hermanos. Ya, así que tiene hoy día, mañana, hasta el viernes, tiene para comprar sus fíos y líneas, ya. Este sábado no va a haber atención, señores, va a estar fechado, ya. Cuidado que estén tocando después, señores, no va a haber tiempo, porque nosotros desde las 5 de la mañana tenemos que estar correteando acá, hay que llevar las ollas, ¿no? Hay que para que esté bien calientito, pues hay que colocar con camas bonitos, señores. Así que no va a haber tiempo, así que Aviamentos Huara, señores, no va a atender el día sábado todo el día, señores. Solamente vuelve su atención el día lunes, ya. Entonces, mis hermanos, los que van a comprarse fíos y líneas tienen hasta el día viernes para comprarse de acá de la Rúa Miguel García, número 366, barrio de Cangaíba, señores. Ahí está, mi semana, bueno, así de esa manera, las 9:22. A ver, por acá nos estaban dando una alerta. Atención a este aviso, ahí está nuestro amigo Luis Vino. Ahí nos dice, hermano, quiero avisar, dice, a los que viven en Guarulhos Pimentas, a los que no van a poder ir a la kermés, pero tal vez quisieran degustar, yo personalmente estaré haciendo la entrega y el punto de entrega será a tan solo 120 metros del Banco Itaú de la avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, dice, Parque San Miguel, cerquita de donde era la votación de las elecciones, a una cuadra. Pase mi número a usted, por favor, don Isaac, dice, ¿no? Bueno, coloque su número de celular, hermano Luis Vino, ahí, ya, mándeme nuevamente el mensaje y coloque su número de celular, ya. Así que los que están en Guarulhos Pimentas, ahí está nuestro hermano Luis Vino, va a venirse tempranito, se va a venir acá a Cangaíba, ¿cómo se llama? Allá a Peña, él va a recoger todos los pedidos y lo va a llevar directamente hasta Guarulhos, mis hermanos, ya. Entonces va a ser cerquita, ¿no? A 120 metros más o menos, a una cuadra del Banco Itaú de la avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, Parque San Miguel, ¿no? Cerquita donde era la votación de las elecciones, a una cuadra, ahí va a estar, dice, ¿no? Bueno, ahí va a estar nuestro hermano Luis Vino. Buen día, don Isaac, dice, ponte un letrero grande para que vean, no hay atención, don Isaac, así. Sé lo que eres hoy, sé lo que eres hoy.
Juan Carlos dice, Don Isaac dice, me fui a Coimbra a comer una sopa y encontré una barata, dice, mi caldo de pollo. Uy, merda. No, hay que saber dónde degustar también en Coimbra, señores. Una vez estaba con hambre, señor, yo estaba con hambre, pucha. Estaba con tanta hambre, pucha, ir a comer y había pues un lugar donde estaba sirviendo pollo, creo, ¿no? Y fui a comer, porque no había otro, también otros platos, ¿no? Entonces, bueno, justo ese plato quería. Pucha, la comida me andaba, no me ha gustado para nada. De verdad, solo comí la carnecita un pedazo y un poquito, lo dejé así mismo, señor. Hasta la hambre se me quitó. Hay que saber dónde degustar en la comida, señores. Solo con tu verdad, solo con tu verdad. Y cayendo rendido a tus pies, sé lo que eres hoy. Rodrigo Sábano dice, Don Isaac, igual voy a venir el sábado, voy a venir a romper tu timbre, no me interesa si no hay atención. Oye, cálmate. ¿Por qué no van a atender, Don Isaac? ¿Qué pasa? Dice. No, pues, hermano, vamos a estar ocupados. Nosotros somos los que cocinamos el asado picante, ¿no? Y desde nosotros, prácticamente desde las 3 de la mañana ya vamos a estar nosotros trabajando aquí. Preparando el asado picante, ¿no? Luego tenemos que llevar a la congregación, hay que servir los platos, hay que preparar. Bueno, prácticamente no va a haber tiempo, señor. Va a estar cerrado la tienda, ¿no? Así que tienen hasta el día viernes para comprar sus fríos y líneas, señores. Ahí está, señores, nuestro hermano Luis Vino. Ahí está, Luis Vino, Vino, ¿no? El número, atención, el número. Anótese el número para pedidos en Guarullos Pimenta, señores. Ya, ahí está, mis hermanos. Hermano, dice, para los que van a hacer pedidos, por favor, hasta el día viernes, mediodía, que confirmen y que sean serios, por favor. Cuidado, en vano me hagan traer, pero se acepta por Pixi. Se pueden contactar al 981-43-74-48. Ese es mi número de WhatsApp y mi número normal funciona, dice, ¿no? Ahí está para Guarullos Pimentas, ahí está nuestro hermano Luis Vino Vino, se va a encargar. Si quiere usted asado picante, también él va a traer, mi hermano, él va a traer, ¿ya? Haga su pedido, si es posible ya hágalo pizza a nuestro hermano Luis Vino, así ya va a tener aseguradito su plato, señores. Vamos por acá, también dice, Doña Vicky también dice, buen día, hermano Isaac, comenzamos con nuestra barbería, curso de barbería masculino, dice, llamar al WhatsApp 975-21-1026, dice, ¿no? Pero ¿cuándo vas a comenzar, pues, Doña Vicky? A ver, indícanos cuándo va a comenzar el curso de, solo dice que vamos a comenzar, pero ¿cuándo? Hermano,
está haciendo? Apúrate, pues. Nos van a atrasar. Nos van a dejar hoy. Ay, ayúdame con este bulto más. Ya todo, ¿cómo que me voy a ir hoy? Mira, el abuelo. Ese abuelo que estará buscando. ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Vino hoy! ¡Sereno! ¿Dónde están yendo? Estamos yendo, pues, a Bolivia hoy. Ya nos estamos yendo. Mira la vena así sin despedirse, ¿eh? Canaspa, yo también estoy buscando ese dónde comprar para salir a Bolivia. Ay, abuelo, pero cómprale pues pasaje de la Tortuga Veloz. ¿De la Tortuga Veloz? De ese estamos yendo. Todavía vamos a ir, vamos a volver. Nos van a ayudar a hacer un trámite de documento para retorno también con nuestra familia. Eso está bien, pues, eso está yendo, pues. Puta, abuelo, hoy nos estás atrasando hoy. De una vez, llámale a la Tortuga Veloz hoy. Dame su número también. Jota, anótate bien. Al 999-58-25-16. El otro número también es el 996-92-26-28. Ya me estoy yendo, entonces, ya no más. Jota, pero nosotros ahí vamos a partir, pues, acompañarnos. Ya, pues, vamos a ver, ahí aprovecho de comprarme los pasajes para corrompar la frontera de la Tortuga Veloz. Esa ya está solucionado mi problema. Ay, abuelo, este bultito llévame. Ay, a ver, te ayudaré. Jota, apúrense hoy, si nos van a dejar hoy. Empresa locadora de vans de ómnibus, La Tortuga Veloz. Venga a nuestra agencia. Estamos ubicados en la Rua Miguel García, número 366, barrio de Cangaíba. En la Rua Maracho, número 108, barrio de Brás. Venga, compre su pasaje. En ómnibus, minivan, microbuses, salida de San Pablo para la frontera, martes, miércoles, jueves y sábado. Retornamos miércoles, jueves y domingo de la frontera para San Pablo. Empresa locadora de vans de ómnibus, La Tortuga Tortuga Veloz, una empresa boliviana para boliviano. Você está procurando algo barato para comprar aviamentos? Aviamentos Uinaiwara é a solução. Aviamentos Uinaiwara lhe oferece tudo em fios, linhas, agulhas, tesouras, óleos e todos os acessórios para sua oficina de costura. Também temos ligações internacionais. E no Aviamentos Uinaiwara você encontra cereais da Bolívia como chuno, tunta, mote, canela, sutana, amendoim, api, pimenta e muito mais. E para você, meu amigo evangélico, temos Bíblias, DVDs para que seu filho aprenda a falar português, cantando e assistindo filmes, tudo em alta qualidade e com preço baixo. No Aviamentos Uinaiwara, também enviamos dinheiro para a Bolívia com as remessas. Aviamentos Uinaiwara, estamos na rua Miguel Garcia, número 366, bairro da Cangaíba. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Tu radio te presenta Salirte. Curiosidades bíblicas para que aprendas más de la Biblia. ¿Sabías que Juan el Bautista vestía igual que Elías Tisbita? Usaban vestidos de pelo y sus lomos ceñidos con un cinturón de cuero. Búscalo en Mateo, capítulo 3, versículo 4 y Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. ¿Y sabías que? En Nada es Imposible para Dios, con Don Isaac Alcón, por www.radioguaki.com y www.radioguaki2.com. Curiosidades bíblicas en tu radio. Que ya es el tiempo de alabar a Dios y el momento preciso para que podamos ofrecer a Él sacrificios de alabanza. Porque el gozo que tengo yo viene de mi Dios y el mundo no me lo puede quitar. Y vamos todos saltando para Dios, danzando para Dios, saltando para Dios. Dios.
Bueno, mis amigos, son las 9:35. Me gozaré, me alegraré. Tranquilo, tranquilo, no renieguen, no renieguen, ¿ya? Ya, le hemos expulsado ya, caramba, ¿no? Es feo, ¿no? Ya ha llegado tal programa, vamos, así no sé. Si uno le gusta el programa, bueno, pues hay que ir tranquilo, calladito, ¿no? Ya está expulsado ese joven, caro. Estimadamente muy mal educados, mal criados, ¿no? Caramba, si yo fuera su papá ya era conmigo, ¿no? Lo hubiera dado con itapallo, con esto. Exactamente, mi hermano. Bueno, así de esa manera, señor, las 9:36. Hoy cuarta-feira, 19 de octubre, no se olvide, hoy día en la tarde estamos saliendo con destino a Bolivia. Tenemos pocas vagas, señores. Escríbanos al WhatsApp al 999-58-2516. Los titulares ya pasó esta mañana, pasamos los titulares. Comunitaria Rocky 1190 AM, una radio que transmite desde el puerto internacional de Bolivia, Rocky, una banda de 60 metros de longitud de onda, afiliada a la Asociación de Radios y Emisoras Aymaras de Bolivia, AYAL, Asociación de Radios Comunitarias, AMARC Bolivia, y Guayaquil, La Paz, Bolivia. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado. Para los que necesitan el número de celular de nuestro hermano Luis Vinovino de Guarulhos, ahí está. Estamos publicando ya tanto en el YouTube, en el Face, en todo está. Ya pueden copiar, por favor, ¿está bien? Huestes de maldades, venció la muerte, venció el maligno, venció a todas. Huestes de maldades. Bueno, también no se olvide de Frontera, estamos retornando el día viernes, señores. Este viernes tenemos todavía vagas de Frontera para San Pablo, también para el día domingo, ¿ya? Así que no se olvide, mi amigo. Las 9:40. Un pasito por allá, un pasito por aquí, un pasito por allá.
Escúchanos. www.radiolavozdejoaquin.com. La radio más bendecida de la web. Que suene las palmas, que suene las palmas, que suene las palmas. Arriba, arriba, arriba. Alábale, adórale, alábale, adórale. Levante sus manos arriba, arriba, arriba. Tú, guerrero, que has dejado de luchar, levántate y esfuérzate y sé valiente. No desmayes, la corona de vida te espera. ¡Sí, Señor! No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Aunque un ejército acampe contra mí, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Vamos ahí, levanta tu voz. Guerrero soy, soldado soy, de nada mi corazón temerá. Guerrero soy, soldado soy, con la ayuda de mi Dios venceré. Desploma los muros ahora, en el nombre de Jesús. Cada palmada que sea como golpe de espada, guerrero de Jehová. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aunque mis ojos no te puedan. Después de la tormenta vendrá el arco iris. Te puedo. Es ese el acto de Dios con cada uno de nosotros. Confía plenamente en su palabra. Recibe su bendición. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Esta es la sintonía en donde solo suenan melodías de alabanza. Nada es imposible para Dios. Con la conducción de Don Isaac Halcón. www.radiowaki.com. Bendiciendo tu vida cada día.
vida es vanidad y vanidad. Todo es como un soplo, todo es fugaz y pasará. Aún los hombres ricos pasarán como la flor de la hierba. Todo en esta vida es vanidad de vanidades. Las muchas palabras multiplican la vanidad. Aún la hermosura es vanidad y pasará. Tu conquista de ayer puede ser tu perdición del mañana. Todo en esta vida es vanidad de vanidades. Mucha sabiduría encierra en los versos de este canto. Nada traje a este mundo, sin duda nada podré llevar cuando muera yo. Pero la fe que tengo me dice que mi vida es eterna. Porque mi Jesucristo prometió llevar mi alma al cielo. Escúchanos por www.radiolavozdeguaki.com. Una radio a nivel internacional, llevando el evangelio a toda la humanidad. ¿Qué ha pasado, señores? Vamos a casarnos. ¿A quién nos recuerda eso? ¡Qué tremendo, señores! Una música de... Súper, mis hermanos. Bueno, mis amigos, damos el inicio, señores. ¿Quién se va a casar? Dice, ¿no? Muchos. Tranquilos. Va a haber boda, señores. Va a haber boda. ¿Alguien conoce a esta pareja? Voy a colocar en foto. ¿Alguien conoce? Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas. Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella. Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra. Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, busco donde fueras. Parece sacado de una película, el amor de tú y yo. Parece que Dios fue el... Bueno, mis amigos, que nos creó. Don Freddy y Luisa para los dos, llevan 60 años juntos, señores. Entre tú y yo. Y han llegado, se darán el sí acepto en el altar, señores. Amor que resiste toda tormenta y el dolor. Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar la media naranja que llene tu alma. ¿Quién va
iba a cometer matricidio, dice, no, no hay que ver, señores. ¿Cómo que matricidio? No, 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 así no funcionan las cosas, señores. Ay, el amor, señores. ¿Saben, mis hermanos? Freddy Gómez cumplió la promesa de pedir la mano del amor de su vida, Luisa Moreno, para darle el sí, acepto delante de Dios. Freddy Moreno, de 76 años, y su gran amor, Luisa Moreno, 91 años. Se darán el sí acepto tras 60 años de estar juntos. Fruto de su relación nacieron 8 hijos, que les dieron más de 40 nietos y 25 nietos. Bisnietos. A pesar de las 6 décadas de mantener una relación estable, quedaba pendientemente la promesa de llegar al altar, compromiso que don Freddy no olvidó y, por el contrario, se animó a pedir la mano de su amada en vivo en la revista. Eso es auquicidio, don Isa, dice. Auquicidio, ¿no puede? Bueno, mis hermanos, tal vez para algunos, no, pues, ¿cómo así tan tarde? Algunos dirán, no, tranquilo, ¿no? A veces es lindo, ¿no? Bueno, pues, cumplir, pero aunque tarde, ¿no? A ver, vamos con esta nota que, bueno, pues, está interesante, señores, ¿no? A ver. Más de 60 años juntos, 8 hijos, más de 120 nietos. A ver, vamos a colocar en video, señores. Una historia de amor única, de compañía, de amor, de respeto. A pesar de que lleva más de 60 años juntos, algo quedaba pendiente. La promesa de amor frente a Dios en el altar. Un pedido y un sentimiento de don Freddy que queda pendiente y que desea que su amor, el amor de su vida, su compañera doña Luisa, le dé el sí en el altar. Esta pareja ha llenado nuestros corazones de emociones y para nosotros es un placer hoy estar con ellos para sentirnos un poquito parte de esta historia. Y aquí estamos hoy con nuestro galán, el eterno enamorado de doña Luisa, don Freddy Kerley. Don Freddy, muy buenos días, bienvenido a la revista. Antes de preguntarle cualquier cosa, quiero decirle que su historia me enternece, me llena de amor, me llena de esperanza por un relacionamiento tan lindo que ustedes han tenido durante más de 60 años. Esta promesa quedó pendiente. ¿Cuándo empezó esa historia de amor? ¿Cómo decidió usted acercarse a doña Luisa? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo principalmente yo me acerqué a ella y yo te la tomo. Me vas a llorar a mí también. Amorcito ahí en su corazón, don Freddy. ¿Qué representa para usted en su vida su esposa, su amiga, su compañera, doña Luisa? Todo, mamá, lo que llamo. El amor que yo le tenía mamá a ella y le tengo mamá siempre a ella. Así que, por eso yo decidí, digamos. Que le coloque esta alianza a su futura esposa. Ya es su compañera de vida hace 60 años. Pero quedaba algo pendiente, algo muy importante. Ya han sido bendecidos, pero sé que esta promesa de amor frente a Dios los unirá aún más. Por favor. Tu mano. Ahí está. Ahí estamos viendo este símbolo de tantos años dedicado uno al otro. Finalmente, el matrimonio es ese compromiso que han vivido ellos durante 60 años. Pero faltaba este gesto simbólico, el poner el anillo en la mano de su eterna
atenção, um especialista como Rexona Clinical consegue identificar diversos tipos de suor e oferecer 3 vezes mais proteção contra todos eles, como o suor de totalmente atrasada. Tem também o suor de primeiro encontro. O suor de entrevista de emprego. O que faz você suar, seja o que for, Rexona Clinical oferece 3 vezes mais proteção em qualquer situação. Enamorada, Doña Luisa. Ay, ¿qué le dice luego de recibir este anillo, Doña Luisa? Yo le digo que le agradezco harto a él por acompañarme hasta esta fecha. Ay, Dios mío. Historia de amor. Quiero decirle algo. Le dijo que sí, don Freddy. Le dijo que sí. Don Freddy, para que terminemos entonces con este símbolo de amor, con este reflejo de todo lo que ustedes han vivido. ¿Cuándo quiere que sea la boda, don Freddy? Va a ser el 5 de noviembre. ¡Ya no! Esquina la boda, me encanta. ¿Algún pedido en especial de la novia para la boda? ¿Quiere muchos invitados? Tal vez que haya música. ¿Qué desea para su boda? Sí, eso es lo que deseo yo, tener mucha amistad con todos los invitados que van a estar y un musiquita por lo menos, ¿no? Y también quiero pedirle a ustedes si ¿sí? nos pueden ayudar un alito, ¿no? Porque no estamos, somos pocos de recursos. Hagamos un trato. Yo sé que después de esta historia de amor que a todos nos emociona, van a ser varios los padrinos. Aquí cuentan con sus madrinas de torta. Vamos a hacer nosotras para que arranquemos con la lista. Vamos a regalarles una tortita llena de amor para que alcance para los 120 para nietos, todos. Los nietos, los hijos, los vecinos, todo. Doña Luisa, ¿lista para su boda? Sí, estoy lista. ¿Y va a bailar mucho? Va a disfrutar, ¿cierto? Con sus nietos. Bueno, mis hermanos, ahí está, señores, una información desde Santa Cruz, señores. Sería bueno que hagan su despedida de soltero, dicen. No, señores, 60 años han vivido, mi hermano. Cosa que hoy en día, pues no, ni 3 años podemos aguantar. A veces hay casos de admirarse, ¿no? 60 años. ¡Wow! Realmente llegar hasta esa edad, señores, pues es admiración, ¿no? Muchos de nosotros no llegamos ni hasta 10 años. Algunos a los 3 años ya pues se separan. Pero 60 años, hermano. Wow, me admira mucho. Bueno, como siempre, ¿no? Gente que juzga, ¿no? Hoy en día somos más juzgadores que entendedores, ¿no? ¿Por qué no se han casado antes? ¿Por qué no la casa antes, no? Porque quizás no tenía economía. Porque para casarse hay que tener plata. Quizás eran de escasos recursos. Pero lo de bueno es que han vivido 60 años, señores. Te aseguro que tú que estás juzgando ahí detrás de una red social, ni siquiera vas a aguantar años. Pero sabe, mi hermano, la verdad, algo como para admirarse. Muy lindo, la verdad. Algo muy interesante, ¿no? Bueno, pues tener tantos
Tiene 8 hijos, tiene 40 nietos y bisnietos. No, o sea, es una familia grande, señores. Aunque tarde que nunca, por lo menos, pues se están casando, ¿no? Qué lindo, de verdad, muy, muy interesante esa nota, señores. Nos hace pensar a veces, ¿no? Nos hace un poquito reflexionar que a veces, hermanos, hoy en día, pues no aguantamos ni 4, 5 años, ya no estamos separados. Algunos 10, 12, 15 años ya se están separando. Pero estos dos abuelitos que ya tienen 60 años de casados. Muy interesante. Yo creo que ellos con certeza hayan respetado a sus papás. Porque las escrituras dicen, ¿no? Aquel que honra a su padre y a su madre tendrá sus días benditos y largos, dice. Creo que ellos sí lo están cumpliendo. Como alguien dice, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto, exactamente. Muchas veces el ser humano se apura, ¿no? El ser humano no es lo mismo que el pensamiento de Dios. Tus caminos, tus pensamientos no es lo mismo que Dios. Dios tiene otros pensamientos, Dios tiene otros caminos. A ver, tenemos una llamada muy importante, mis hermanos, de acá a poquito voy a entrar ahorita con las noticias, ¿ya? Vamos a escuchar esta canción, señores. Son las 10:04, así de esa manera, señores. Bueno, pues un fuerte abrazo también para el señor Xavier. Ahí estamos, como siempre, convirtiendo. De acá a poquito nos vamos para el cartorio también, mi hermano. Estamos en una correría por acá, señores, ya. Bueno, mis hermanos, bueno, ahí estaba una nota muy interesante, ¿no? Bueno, también como para reflexionar, ¿no? Yo no sé cómo está tu matrimonio. La verdad, mi hermano, ya no es fácil. Como hombres también igual, a veces nuestros pensamientos, pues, está en otro mundo, a veces, en mi mano, ¿no? Pero hay que seguir adelante, señores. Vamos rápidamente por acá, señores, ¿no? Con las informaciones, ya mañana voy a venir con una palabra, ya que estoy preparando para el día de mañana, mis hermanos, ¿ya? Bueno, señores, vamos rápidamente. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Escucha las noticias en Nada es imposible para Dios, con Don Isaac Alcón. Comprometidos con la verdad. ¿Dónde, cuándo y cómo? ¿Dónde, cuándo y cómo?
Si quieres opinar con fundamentos, no te pierdas ningún dato de tu noticia en Nada es imposible para Dios. Con la conducción de Don Isaac Quispe por www.radiowaki.com y www.radiowaki2.com. Comprometidos con la verdad. Nossa, ese efecto. Bueno, mis amigos, las 10 con 5 minutos. Estas son las noticias, ¿no? Bueno, que vamos a desarrollar en su primera edición de la Radio Guaqui. Señores, cuando van a hacer una reunión por Zoom, o sea, por el celular, no se olviden de desligar pues la cámara. Mucho cuidado con esto. Esto ocurrió tremendo bochornón, señores. ¿Qué ha pasado? Algunos dirán, picha, pero ¿qué ha pasado, don Isa? Ocurrió lo siguiente, mis hermanos. Como para no creer, estaban en una clase de Zoom. Y bueno, pues el docente se olvidó de desligar la cámara, Isa, hermanos, pucha. Apareció todo lo que tenía que aparecer. Vamos, señores. Son los requisitos mínimos, como podría ser la edad, la capacidad mental. El docente otros. En el bañero. A su vez, también debemos de recordar que la capacidad se va a dividir en capacidad. No se han dado cuenta, ¿no? Hasta que alguien se dio cuenta que estaba en el bañero. Para ser titular de derechos, llamada. Por Dios. Capacidad jurídica. Y por último, encontramos a la capacidad de ejercicio, que es una. Disculpen la interrupción, perdón. El profesor está con su cámara prendida y por lo visto creo que está en el baño. Si puede apagar su cámara porque se le ve todo. Yo me encuentro ahorita por el celular, no me permite ver la pantalla. Doctor, ¿podría apagar la cámara? ¿Qué ha pasado con el doctor? Ya les pido mis disculpas, continúen. Gracias, doctor. Yo me encuentro por el celular. No. Señores, cuando van a hacer alguna reunión vía Zoom, mucho cuidado. Tienen que tomar atención, ¿no? Como, imagínate irte al baño con la cámara prendida y, pucha, no, pues, hermano, la tremenda vergüenza que pasó el doctor, ¿no? El docente que estaba enseñando, ¿no? Una clase de Zoom. Así que mucho cuidado con su cámara, ¿no? No es nomás puchanchase y ya era, mis hermanos, ¿no? La tremenda vergüenza que pasó el doctor. Bueno, vamos rápidamente. También, señores, en Itacoatiacatuba, un casal ha sido linchado, señores. ¿Debido a qué razones, mi hermano? Bueno, este casal, bueno, pues ha sido linchado por populares por sospecha de malos tratos a una crianza de un año, ¿no? O sea, le pegaban al chiquito de un año, le pucha de todo, pues, ¿no? Esto ocurrió en la avenida Presidente Tancredo Nevis del barrio Estación Itacuá, ¿no? Ahí, pues, la agarraron los vecinos, pucha, lo lincharon, pucha, fatal, señores, ¿no? Entonces la mujer de 30 años dice, no, yo no pego, dice también el padrastro igual, no, pues ya ha sido detenido, señores, en este caso a la consellería tutelar, mis hermanos, así que mucho cuidado también, señores, ¿eh? Bueno, vamos con otra información rápidamente, también por acá, mis hermanos, vámonos para Bolivia, atención. Creer que... nuestros jóvenes bolivianos puedan tener semejante talento como para estar por encima incluso de algunos representantes de países asiáticos en la robótica, bueno, pareciera difícil, ¿verdad? Pero sí, ¿sabe? Nuestros representantes bolivianos en un concurso mundial de robótica que se ha realizado recientemente en Ginebra, la versión 2022, estos chicos que ven ustedes en las imágenes, ocuparon el cuarto puesto a nivel mundial. Hubo 196 países representados. Escuche la dimensión de este logro, ¿eh? 196 países representados. De 196 países representados, Bolivia fue cuarto.
¿Se imaginan? O sea, por encima de 192 países. Eso dice muchísimo del nivel de nuestros jóvenes talentosos que lograron este resultado realmente extraordinario. Reitero, esta versión se realizó en Ginebra, Suiza. Bolivia marcó una historia al alcanzar el cuarto puesto en el FIRST. Qué lindo, qué lindo. Ah, tenemos pues chicos que son capos en la robótica, ¿no? Y a veces muchos dicen, ah, boliviano no es capo, boliviano no tiene talento. A veces hablan boberas, ¿no? Sabíamos que los bolivianos pueden tener mucho talento, señores, ¿ah? A ver, también vamos a colocar una foto de una menina que se escapó de su casa, ¿no? Se procura esta menina, ya de nombre, a ver, ¿cómo se llama? Me olvidé, che. Ya, pero se procura de suma urgencia a... ¿Cómo se llama? A ver, caramba, le hemos hecho pasar la foto. Evelyn Yandira, ¿no? Evelyn Yandira, vamos a colocar, a ver, la fotito ahí por ahí. ¿No? Se busca a Evelyn Yandira Zapata Blanco, de 13 años, que salió de casa y no regresó. Ya, si alguien lo secuestró o alguien le está deteniendo, ¿no? Mucho cuidado. Saben que tener menor de edad en una oficina tiene cárcel, ¿no? Entonces, la chiquita de 13 años se salió de la casa y, bueno, no se sabe, tal vez está con su enamorado, bueno. Mucho cuidado, puede tener serios problemas con la justicia, ya que el boletín de ocurrencia ya fue realizado, señores, recientemente, ¿no? Vamos con otra información también, señores. En Santa Cruz la droga se vende fatal, mis hermanos. ¿Qué está pasando, señores? Santa Cruz, la adicción al microtráfico de drogas, señores. Pendiente, fiel, operan a plena luz del día, de noche, por las madrugadas, distribuyen cocaína, pasta base y marihuana frente a la patrulla policial, y cuando hay problemas se camuflan entre sus clientes, se meten al cordón ecológico y viven para vender un día más. Continuará este submundo que tiene sus propias leyes y que dan vida al narconegocio, mostrando la peor cara de la seguridad, donde se ve adicción, miseria y hasta muerte. ¿Pero es de la buena o...? De la buena, me equivoco. Telepaís Investiga logró registrar a un grupo de traficantes que han armado su red de distribución de drogas. Bueno, así están, señores, las cosas, ¿no? En Santa Cruz, Bolivia, mis hermanos. Ojalá que no se convierta como Cracolandia, ¿no? Bueno, pues en Cracolandia, pucha, es difícil de sacar a esas personas, ¿no? La droga es feísima, mis hermanos. Vámonos para Perú. En Perú crean un museo extraterrestre al aire libre. El pintor ha representado naves espaciales y seres de otros mundos que asegura ha tenido contacto con ellos. Liliana Choi nos muestra. No se trata de una invasión extraterrestre, aunque un platillo volador domine la montaña y extraños seres hayan tomado posesión de las rocas. Área 21 es la creación del escultor Tupac Amaru para rendir homenaje a los seres con los que dice haber tenido contacto y que visitan esta zona a media hora de Cusco. Nosotros con un grupo de colegas también pudimos tener el avistamiento, que no fue un mensaje claro, y justamente lo vimos, ¿no?, en la parte de adelante de acá del área 21, ¿no?, proyección de luz simultánea en varios tiempos. Algo como el objeto de destellantes luces que grabó con su teléfono un pasajero de un vuelo Lima-Cusco y que Camari plasmó en el parque. Por eso quiere que los visitantes del Área 21 tomen conciencia que no estamos solos en el universo. Ellos ya están un paso más que nosotros. Ya superaron lo que es, digamos, la teletransportación, ¿no?, de un punto a otro punto. O sea, no podemos sentir, ellos ya buscan lo que son vibraciones, vientos, ¿no? Que todas esas cosas en nuestros códigos del quechua, del hombre andino, ha existido siempre. Según él, se trata de seres de cráneos alargados como los encontrados en las culturas preincas de Perú hace más de 1000 años. Asegura que la conexión entre sus ancestros y los visitantes de otros mundos ha existido siempre. Lo que ellos buscan en realidad es energía, fuentes de energía, fuentes de metales, porque es lo que necesitan. Y ellos lo tienen bien, bien marcado. Ellos buscan el oro, pero no por lo que vale, no por lo que significa, sino porque tenía otro tipo de importancia.
quizá la que algunos investigadores le dan cuando sostienen que el oro del planeta provino de la colisión de estrellas de neutrones. El creador de Área 21 nos dice que trabaja en ampliar el número de esculturas para fascinación de los aficionados al fenómeno OVNI. En Perú, Liliana Choi, Telemundo. Interesante, señores, ¿no? Bueno, la verdad, cada vez más y más personas que están teniendo conexiones, ¿no?, a estas manifestaciones extraterrestres, como van a decir, objetos voladores no identificados, cada vez más y más se está manifestando a través de muchas cosas, señores. Bueno, alguien dirá, pero está loco ese cara, algún dirá, no, son personas que ya han tenido conexión con estas personas, con estos seres que son extraterrestres, y bueno, pues no, está dando, por lo menos mostrarlo tipo en un parque, ¿no? Bueno, así de esa manera, mis hermanos, quería también pasar esta información. ¿Sabe? Esto es de Bolivia, ya donde estaba por acá. Industrial para producir diésel en base a llantas, aceite usado de motor y plásticos en desuso, de alta calidad, directo para los vehículos. Esta es la primera planta industrial, es la primera a nivel mundial, está hecho con nuestra tecnología, fabricada aquí en el Alto. Lamentablemente, esto se va a ir a Paraguay, porque Paraguay nos ha abierto las puertas, evidentemente lo estamos exportando, igual es un orgullo, pero aquí estamos 2 años peregrinando para poder montar plantas mucho más grandes que estas para que Bolivia se autoprovea de combustible en base a residuos. Nunca se va a ir de La Paz, la empresa nunca se va a ir del Alto, eso es un compromiso, se va a fabricar todo acá, pero la planta que ven acá, esta se está yendo a Paraguay. Nosotros vamos a fabricar plantas igual para exportar a cualquier país que lo requiera, pero tenemos un compromiso y lo que queremos es poner plantas aquí en el Alto, plantas enormes que nos ayuden a convertir al departamento de La Paz en el primer producto. Bueno, mis hermanos, ahí está, ¿no?, el lanzamiento de la primera industria de la planta de diésel en la ciudad del Alto. Pero, bonito, ¿no? Bonito, mis hermanos. Pero la verdad se va a ir para Paraguay, señores, ¿no? ¿Todo por qué? Porque también nuestros gobiernos, pues, las leyes muy, como con muchas trabas que coloca al empresario y, pues, no da. No da, señores, ¿no? Y otros países están con los brazos abiertos a los empresarios, sabía eso, ¿no? Muchos se están yendo para Paraguay, porque Paraguay es ahora el próximo país que está recibiendo bastantes empresarios. Bueno, ya apareció la chiquita, dice, oh, qué bueno, porque es una preocupación para sus papás, era también eso, ¿no? Bueno. Bueno, mis amigos, son las 10:18. Bueno, así de esa manera hemos compartido con ustedes. Vámonos, mis hermanos, vámonos. Sarjañán y Hilatko de Naka. Ha sido un gusto compartir con ustedes. No se olvide, señores, de la tortuga veloz. Si usted viaja a Bolivia al momento del embarque, reclame su llaverito de la tortuga, señor. Bueno, mis hermanos, hoy día estamos saliendo, hoy estamos saliendo a las 6:30. No se olviden, en contacto con nosotros al 999-58-2516, señores. Y también para la kermés, no se olvide, mi hermano, también, a ver, esta invitación de la iglesia Arca de Fuego, también, mi hermano, me estoy olvidando, ¿dónde está? A ver, vamos por acá. Evangélica Arca de Fuego, presencia de Dios en Sao Paulo, Brasil, te invita a su primer aniversario. Sábado 5 de noviembre, viviremos una gran fiesta espiritual en el monte
Guayanacés, a partir de las 9 de la mañana. Compartiremos alabanza y adoración junto a los ministerios, siervos de Dios, la luz de los ojos, poder celestial, Brasil, Ministerio de la Iglesia, Ríos de Unción y desde la ciudad de La Paz, Bolivia, Arca de Fuego. Como el viento pasa, así pasará todo. Como el viento pasa, así pasará todo. Compartiendo la palabra de Dios junto al pastor evangelista David Mújica. Sé que duele, duele, hermanos. Duele que te hagan daño. Duele que hablen contra ti. Duele que te hagan a un lado. Duele. Pero sabes, si tú aprendes a dejar en las manos de Dios y tu vida continúa siendo ser feliz, la Biblia dice: mía es la venganza, yo voy a vengarme por ti, dice el Señor. Yo voy a pelear por ti, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Girando, girando. Los buses te estarán aguardando a partir de las 7 de la mañana. Primer punto de partida en la congregación Arca de Fuego, ubicado Rua Hiroshima, número 129, Barrio Jardín, Japón. Segundo punto, Rua Belo Horizontes, número 24, Barrio de La Brás, a una cuadra de Rua Coimbra. ¡Jesucristo! 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 Y el domingo 6 de noviembre, una gran consagración de la Iglesia Arca de Fuego, Brasil, ubicado en Rua Hiroshima, número 129, Barrio Jardín, Japón, a partir de las 2 de la tarde. Escúchanos por www.radiolavozdeguaki.com, una radio a nivel internacional, llevando el Evangelio a toda la humanidad. Bueno, mis hermanos, así de esa manera, señores, vámonos, gente linda, ya es hora, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, gracias por su sintonía. Mañana retornamos, mañana vamos a traer una palabra, señores. Que Dios me los cuide bastante a cada uno de ustedes y que su día sea bendecido, ¿no? Su trabajo prospere, mi hermano. No se olviden, señores, bueno, pues siempre entregar en las manos de Dios. Sé que nosotros no vamos a poder solitos, pero con Dios vamos a poder. Así que, mi hermano, buen resto de jornada, que Dios lo bendiga. Conmigo hasta el día de mañana. Chao, chao. Brasil! Tu radio te presenta. ¿Sabías qué? Curiosidades bíblicas para que aprendas más de la Biblia. ¿Sabías que Juan el Bautista vestía igual que Elías Tisbita? Usaban vestidos de pelo y sus lomos ceñidos con un cinturón de cuero. Búscalo en Mateo, capítulo 3, versículo 4 y Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. ¿Y sabías qué? En Nada es Imposible para Dios, con Don Isaac Alcón, por www.radioguaki.com y www.radioguaki2.com. Curiosidades bíblicas en tu radio.